De la patria grande. En la ciudad argentina de Rosario, delincuentes queman numerosos autos en distintos puntos de la localidad y dejan mensajes intimidatorios contra la ministra de Seguridad, Patricia Burrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. Los bomberos acudieron a los diferentes sitios para extinguir el fuego de los vehículos estacionados. Ay, no, sabe, las autoridades que sospechan que estos crímenes fueron perpetrados por grupos narcotraficantes en respuesta al extremo aislamiento que sufre en la cárcel el jefe de una de las organizaciones delictivas. Recordemos que en la actualidad la ciudad de Rosario se encuentra azotada por una ola de violencia. Voz de la Patria Grande.